por supuesto, parada en la puerta del camarín, porque vamos a entrar para entrevistar, por supuesto, a todas mis compañeras que esta noche asistieron a la gran cumbre, obvio. Yo, mira, como les dije, ya voy muertísima. Yo voy como más o menos tembeleque y todo. Así que nos vamos a tirar por este lado primero, porque tenemos grandes invitadas esta noche y las vamos a entrevistar a todas. Con esas pequitas, pero sí como una pepona. Como esas peponas que tú le apretabas y la guatita decían ¡papa, mamá! Yo fui muy femenina cuando era chica, pero lo vas a pasar chancho. Yo quedo negra al lado, parezco un equeco, weona. Mira, lo que me gusta es que hoy día vino sin la mamá, entonces hoy día me lo pesco sí o sí. Lo voy a pasar chancho hoy. Lo voy a pasar, lo voy a dar todo y un poco más. Todo y un poco más, dame a mí mejor. Dime que sí, dime que no. Que si hoy día no me caso con ella, yo me suicido. Te veías hermosísima, weona. Te das vuelta y yo te pesco. Hoy día me lo pesco sí o sí. Francisca Hilton, ¿cómo estás, amiga? Bien. ¿Te pagaron lo que te debían? Lo vaya a pasar chancho hoy día, te vaya a curar, te vaya a drogar, que vaya a hacer una cartera y todo. Yo me robé 3 pelucas ya. Pero mira la cartera que me robé, po. ¡Ah, ándate, weona! ¡No la revisí! ¡Date, weona! ¡Hasta me va a revisar las 3 lucas que me quedaban! Lo que pasa es que esa es la billetera de hombre, porque en la de mujer es 300 mil pesos. Oye, pero ustedes le pagaban el otro canal. No. Me contratan, por eso estoy acá. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Te voy a curar hoy? Ya estoy curado. ¿Y está ahí como? ¿O no? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Oye, un saludo muy grande a la gente de Puerto Montt, de toda la décima región, y a Club Angel, que me dio la oportunidad de ser la anfitriona esta noche en la primera cumbre de integración en el sur de Chile. Así es, integración, porque hoy me integraron a mí, que soy como media diferencial. ¿Por qué enferma, a ver? Porque yo nací y me caí de cabeza. Entonces yo soy como media retardada. Ay, ¿por eso te quedó la cara así? Tienes que hacerlo como yo, que yo salgo a las 3 de la mañana a repartir pan con cecina y café. Y todos te quieren culiar. Ah, entonces puedo acompañarte. Obvio, vamos las 2, pero tenés que ir así para no llamar la atención. Bueno, me da una envidia verle el cuerpo. Te lo juro que me da rabia. Porque aquí sí que están las maracas de maracas. Yo ya voy champirada entera. Mira que los botones ya están que se salen. Me tomé un trago y me hinché, eso pasa. Tyra Wilson, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Aquí, po, preciosa. Cállate, sapa culiar. A mí me cargan estas mariconas, son tan flacas, weona. Me ponen al lado de ella y yo me parezco a la Katiuska, weona. Ella, rostro oficial, nuestra niña símbolo de la Teletón de este año. ¿Cómo estáis? Bien, acá. ¿Cuál es tu nombre, amiga, para que la gente te conozca? Reina Caro. Reina barata, porque cara no creo. Me encantó el maquillaje, la ceja, mire. Pero mira la que patúa ella. Y la peluquita soñá natural y todo, muy cortita. Oye, amiga, ¿todavía estáis vendiendo coca o no? Coca-Cola, a eso se refiere, porque yo vendo Coca-Cola de esas latas. Pues hocicona culiar, no le crean nada. ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tu amiga? ¿Cómo estáis? Adivina. Hinchán, winchán. Yo ya estoy muerta, no sé si un poco dura volar. No, si sabíamos que estabais muerta hace como 3 años, po. Sí, pues si te comías al mismo guacho que nos comíamos todos, el David Galdame. Puta que te pones pesada. ¡No! Hoy día el vestido no tiene hoyo, ¿cierto? Ya te quedó gustando el hoyo. Es que me encantó cómo se te veía. Bueno, yo siempre le he tenido ganas a la party, si no es para quitarte el puesto de anfitriona, ¿eh? No, si para eso no se necesita tampoco tenerme ganas. Es que a mí me gusta comprar zapatillas a la gente pobre. Ah. ¿Se cree santiaguina esta huevona? No, si yo soy santiaguina ahora. Oye, santiaguina, ¿dónde la viste? Bueno, soy más sureña. ¿Qué te venía lo a hacer aquí? Que me contrataron en la, ¿cómo se llama? Recomiendo Chile, y he pasado por todos los restaurantes comiendo y degustando comida. Yo por eso estoy hinchada, porque soy muy degustadora de alimento. En cambio, tú estás ahí un poco hinchada por el... ¿Tú cachai? Yo debo reconocer que siempre le tuve ganas a la Vanessa Carelli. Era mi... Tenía un póster de la Carelli en mi pieza, así de enferma. Vanessa Carelli, ¿cómo estáis? Bien, súper bien. ¿Y tú? Acá, ¿por qué te escondís tanto? Lo que pasa es que es muy tarde, entonces uno está como cortada y eso, pero... Ah, yo también estoy toda cortada, lo mismo, weona. Sí, pero eres tú, soy yo, es distinto. No me graba más. Amiga, tanto tiempo. Muchos años, weona. Muchos años, ¿cómo has estado? Yo acá, muerta, yo ya estoy, ya a todo el mundo le he dicho, estoy muerta de curada. Ahora, aparte de muerta, vas a estar desempleada. Bueno, no es primera vez que quedamos desempleadas. También, eso sí. Ella me encanta, porque yo la veo y me dan ganas de hacerle una rusa. ¿Cómo estáis, Domi?
rica y apretadita. Me están weando. Me encantan, weón, a las tetas. Yo tengo una fijación por las tetas. El color de la piel que me calienta tanto. ¿Cómo está, Evany? Marica caliente. Siempre está caliente cuando yo grabo con ella. Es que tu presencia, no sé. Es que es mi cuerpo. ¿Te gustó el olor a choro que hay acá? Sí, marica, pasaba marisco, a camarón, a cholga, a picoroco, todo. Y es bacán porque acá tú tenés que salir con un limón en el bolsillo y te encontrás los mariscos botados y para eso nomás, ¿qué? Ni ahí con marea roja y weá. ¿A mí sabéis con quién me confunden del mar? ¿Con quién? Con Ariel la sirenita, ¿eh? Yo me voy. No, no soy material en los hueones yo. Oye, ¿te vas a ir curadita hoy día? Eso espero. Y casada, ojalá. Yo traje en una maleta, traje como 4 piscos, así que ahí no repartimos. No, pero que el tuyo está arreglado, po. No, si es Mistral. De verdad, me encanta porque soy la guaguita del sur de Chile. Sí. Y de verdad que me gusta porque cuando uno se gana las cosas, se aprecian más. Si fui la reina de la empanada de pino, acá voy a ser la reina de la centolla y el loco. ¡Ey! Con harto limón. Va encima la maraca, del mismo porte que un choro, weón, la chiquitita. ¡Ey! ¿Cómo? Mira, yo llegué y cuando bajé del bus me dieron la mano, me bajaron mi maleta. Te vieron la barba y te patearon. Hablando de patear, así como te patearon a ti en el Reina. No, a mí me cagaron, pero a ti te han cagado tantas veces, po, weón. El pico, porque estoy activa.